la mujer asesinada aquí en Castelar. ¿Qué es lo que vio? Buen día. Sí, buen día. Mira, yo estoy muy mal por lo que le pasó a mi vecina, como la mataron estas ratas. Son unas ratas inundas que vienen a destruir una familia, o sea que vinieron a hacer lo peor que te puedo decir, a destruir una familia. Estoy muy mal porque yo justamente había venido de trabajar, cansada, todo, estaba ahí en mi habitación, había venido de trabajar y todo, y estaba hablando por teléfono, resulta que escucho. No pensé en ningún momento que era un tiro, viste, así como si fuera el que salió con todo un auto, viste, y escuché como un tiro. Yo dije, pero no, deben ser las motos esas que hacen siempre ruido, viste. Y entonces mi hijo estaba cocinando, me dice, no, me dice, ¿qué pasó? Le digo, dice, mataron a la mujer del vecino. ¿Cómo hago? ¿Cómo puede ser? Sí, dice, la mataron a la mujer del vecino. Así que estoy re mal, estamos re mal. ¿Y se guardó algo? Sí, bueno, eso, y después salimos y nos enteramos todo lo que pasó. Estaba con su hija, la vecina. La vecina estaba con la hija, sí, sí. Por lo que dicen, prácticamente la fusila este delincuente, sí, ¿no? Sí, sí, estaba ahí, pobrecita, la hija la vine a saludar ahí porque estamos muy buen vecinos, son ellos conmigo. Y entonces la tenía abrazada ahí, bueno, y me dijo que justo vino la policía. Llamá al 911, a la ambulancia, llamá, todo, gritaba. La chica yo escuchaba de adentro de mi casa y mi hijo me marcaba llamando al que venga a la ambulancia, ¿viste? Y bueno, y así, estábamos re mal y vino la ambulancia. ¿Llegó rápido la ambulancia? Mira, no me fijé, pero enseguida llegó, bueno, la policía, todo, ¿viste? Y estábamos re mal y la chica sí. ¿Pudo hablar con la hija de esta mujer? Mira, no sé eso porque no sé si cómo fue. Ella me dijo, yo vi todo, me dijo cómo fue. Ahí vino el auto, me dijo, y yo sé, dice, ahí viene la policía y ahora le voy a decir cómo fue, dice. Yo vi el auto como era, me dijo, bueno, le digo. ¿De qué edad la hija de tu vecina, aproximadamente? Más o menos, no sé si tiene, es más chica que mi hijo, me parece que tiene 17, me dijo el papá, que ya había terminado el secundario este año. ¿Qué nos puede decir de su vecina, qué se dedicaba, con quién vivía? Y ella vivía acá con la familia, con su marido, con sus dos hijos y trabajaba. ¿Hace mucho era vecina del barrio? Y sí, mira, hace 18 años que vinieron ellos acá. ¿Es la primera vez que la asaltaban a ella o ya había ocurrido en otra oportunidad? Mira, si te digo, sí, me parece que, pero hace mucho tiempo, ¿viste? Eso no te puedo decir. ¿Y en la cuadra cómo estaba? Ese primer hecho que ustedes conocen, nos decían que aquí en otra casa también habían robado. ¿Dónde? Aquí enfrente, una que tiene una cámara. Vos sabés que no estoy enterada de cosas que pasan. Lo que pasa es que yo trabajo mucho y bueno, de mi trabajo a mi casa y cuando estoy trato de descansar y esas cosas. Sí, me enteré que estás jodido el barrio. ¿Pasa la policía? Mira, hace mucho que no veo a la policía, hace de muy de vez en cuando está pasando. ¿Alarma vecinal? ¿Es una zona liberada? ¿Está coincide usted? ¿Cómo? Hay vecinos que dicen que es una zona liberada. ¿Usted coincide también con esto? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Alarma vecinal quieren poner, piensan poner, lo están intentando? Sí, mira, acá, sí, a la vuelta había un cartel que había una alarma vecinal. Acá la vecina de enfrente la pidió y decía acá enfrente, pero acá enfrente, acá no la vi. Ahora, la garita, ese container policial que hay en la plaza a 200 metros, no llega hasta acá, la policía no camina al barrio. Mira, si te digo, no sé, la verdad que no sé mucho. Sé que la custodia de ahí de la plaza, sí. Gracias, ¿eh? El testimonio entonces de una vecina contando los detalles escalofriantes, la verdad, de este terrible asesinato. Otro más aquí en Castelar, zona oeste. Una mujer que termina, no se sabe el movimiento bien que quiso hacer, aparentemente, según lo que cuentan, intentó sacarse el cinturón de seguridad, quizá para entregarles el auto a los delincuentes o quizá para escaparse, y termina siendo asesinada de manera brutal delante de su hija de 17 años. Carola, eso me parece clave en la parte final de tu relato. No está esclarecido en este caso qué fue lo que sucedió, pero no hubo una intención de ella de resistirse al robo, sino que directamente la mataron a sangre fría, a quemarropa.
Totalmente. Evidentemente ella de manera instintiva intentó sacarse el cinturón. Estaba llegando a la casa, 11:30 de la noche, como lo hace habitualmente en esta Surán blanca. El objetivo de los delincuentes era precisamente esa camioneta, la camioneta blanca, el vehículo en el que ella llegaba y termina siendo asesinada. El vehículo en el que se trasladaban los delincuentes, un Peugeot de color negro, ya fue encontrado por la policía en la zona de Fuerte Apache, y a lo que se sigue buscando es a los delincuentes. Se encontró el auto en el que se trasladaban, que pero cuatro muchas veces o cinco utilizan personas, el auto, ¿no?, para después cometer exactamente cuatro personas, cuatro hombres, que estaban circulando por la zona. Nos toca relatar esto lamentablemente todos los días, ¿no? Es cuestión cotidiana, Carola. A ver a quién puedo atacar hoy, sí, prácticamente. Y lamentablemente 50 años, ¿no es cierto? Una mamá de dos adolescentes. Este es el mismo patrón del caso UMA, ¿no? De que roban un auto, de que inmediatamente después con ese auto robado van en busca de otro auto, si tienen que disparar, disparan, no les importa absolutamente nada, se mueven a sus anchas, porque el Gran Buenos Aires es absolutamente territorio de estos delincuentes que no tienen ningún tipo de temor de que la policía esté detrás de ellos, porque se mueven prácticamente por las calles como quieren. Sí, con como el quieren, agravante, ¿no?, de lo que se ha visto en el último tiempo, Carola sabe más que nosotros porque está todo el tiempo en la calle, se ha migrado estos casos de los barrios más marginales, algunos más de clase media, residenciales, como este caso allí en Castelar, otro que reportábamos en el día de ayer, ¿no?, un robo cercano a la estación de tren ahí en Ramos Mejía, al centro de Ramos Mejía, a dos cuadras de Ramos Mejía, una cuadra linda, en un edificio alto, la chica que dejaba el vehículo en marcha y lo robaron allí con violencia, sin disparos, pero en todos los casos ya los vemos armado, lo cual habla también de un universo enorme de armas ilegales y en todos los casos de poca presencia policial. Sí, de hecho acá, bueno, esta vecina que nos comentaba, hace mucho que no veo a los móviles policiales, ¿no es cierto?, circulando, patrullando la zona. Hay una garita de seguridad aquí a dos cuadras, pero no alcanza nada. No sé qué hay que hacer o qué más tienen que hacer los vecinos como para poder, digamos, zafar de algún hecho de inseguridad. Porque la verdad es que esto que ustedes mencionaban es una zona de clase media, de casas bajas, pero los delincuentes van, ¿no es cierto?, circulando a distintas horas del día, a veces a la mañana, a veces al mediodía, a veces a la noche y demás. Y en cuanto ven la oportunidad, alguien que está entrando el auto, alguien que lo está sacando y demás, van directo a la víctima. Y no hay logística que alcance. Y hay, ¿no?, que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que pensaban. No hay logística que alcance. La para verdad nada. Que no. No. En una semana que venimos, nosotros hablamos todos los días con los vecinos. Exacto, cruzado por un hecho terrible, ¿no?, por el asesinato de UMA. No sé si te parece bien, Gaby, que lo subimos también a Caraba, que ya lo tenemos aquí sentado para hablar un poco de esto. Sí, claro. Digo, del asesinato de UMA, que ya tiene detenidos, donde también hay un implicado, un menor. Creo que se está buscando a un quinto, ¿no?, vinculado a esta banda. Sería quien les provee el arma. A un tal Baltasar, buen día, o Barrita. A ver, el homicidio de Lucrecia Arias ocurrió en un contexto donde la policía le entregó la calle a los delincuentes, donde hay cada vez más robos de vehículos. La estadística oficial indica que en territorio bonaerense en un año se robaron 51.111 vehículos, de los cuales 27.400 fueron robados a mano armada, como el caso de Lucrecia, como el caso de UMA en Villa Centenario, partido de Loma de Zamora. Entonces, la falta de prevención, la falta de patrullaje de la policía, la falta de presencia de móviles, ahí lo marcaban los vecinos, se lo dijeron a Carola. Más el hecho de que hay 2 millones de armas ilegales en poder de los delincuentes, hace que los asaltantes se puedan hacer este tipo de, cometer este tipo de hechos. Acá, a ver, el panorama no va a mejorar. Todo indica, a partir de los hechos que vienen ocurriendo últimamente y las estadísticas, que va a ir empeorando. Y sobre todo la violencia. Es que eso, Caraba, la violencia es lo que se está viendo, porque asaltos de autos estamos viendo a diario y lo hemos viendo hace meses, años. En el conurbano nadie se puede hacer el sorprendido. Lo que está sorprendiendo es que son asaltos violentos con fallecidos. ¿Sabes por qué, Gabriel?
hay una cuestión muy importante. Antes los delincuentes robaban los autos estacionados en la vía pública con una yuga. Una yuga es una ganzúa hecha con una percha con la cual el delincuente pasaba ese gancho a través del burlete y la ventanilla y levantaba el seguro y así se llevaba el auto de la vía pública. Ahora no. Ahora sí o sí los delincuentes necesitan que esté el dueño del auto porque necesita la llave presencial para llevarse el vehículo. Y la única forma es apuntándole con un arma. Y pasan hechos como el de Lucrecia. A ver, el delito de robo de auto a mano armada subió un 32%. Hay 27.400 robos de autos a mano armada como el de Lucrecia, como el de UMA, como el de el que vimos ayer con Damián en la zona de San Justo también. Entonces, algunos casos, Gustavo, son para desguace o todos, muchos son para usarlos de puente para otro robo. Es el robo bondi el que vos decís. Hay muchos casos como el del Toyota negro que usaron para ir a robar y atacar a UMA, que lo robaron, a los 8 minutos fueron, le quisieron robar el auto al papá de UMA, mataron a UMA, lo abandonaron. Esos son robos bondis que le dicen en la jerga de Lampa. Y después hay muchos, sobre todo las 4x4, los autos de alta gama, que van directamente a la frontera y los cambian por droga. Y hay otros que van a desarmaderos. El destino final son desarmaderos. Carola, ¿y la situación cómo está ahora? ¿Qué están diciendo los vecinos y cuál es el clima entre los vecinos? Y la verdad es que el clima es malo porque también más temprano hablábamos con otra vecina que nos decía que no era el único caso, que los vecinos están cansados, que ya no tienen más recursos, digamos, ¿no? El tema de la alarma vecinal y los famosos grupos de WhatsApp. La verdad es que recorremos diferentes barrios y en todos y en cada uno de ellos los únicos que se solidarizan entre ellos, entre sí, digamos, son los vecinos. Claro. No es que tienen otra. Ayer, por ejemplo, cuando fuimos a hablar con también Damián allí en la zona de San Justo, hasta ni siquiera fue bien recibido en la comisaría, ¿no? Porque también en la comisaría prácticamente termina naturalizando un hecho tras otro hecho, tras otro hecho. Es terrible. Todavía le señalaban en la comisaría de que no, solo que no había cuidado al hijo. Sí, totalmente. Tremendo. El problema... Totalmente. Después cuando nosotros nos fuimos se acercó un comisario de allí de la zona, pero bueno, la verdad es que debo decir que fue demasiado obvio y fue como consecuencia de la presencia de nosotros, de los medios, porque el día anterior no lo habían recibido de la misma forma, ¿no es cierto? Muchas veces es cierto, y hay que decir que eso también nos lo dicen los vecinos, que la policía está, digamos, no tiene los recursos suficientes, móviles, efectivos mismos en la comisaría. De hecho, la infraestructura muchas veces de las comisarías es malísima. Carola. Es malísima. Entonces, no sé, es como un combo de un montón de falencias que hacen que pase esto, ¿no? Sí, también se diluye la justicia, también, que no actúa. Y también se diluyen las responsabilidades, así. Pero acá las responsabilidades tienen un nombre y apellido, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que gasta el 90% de lo que es el presupuesto del Ministerio de Seguridad únicamente en pago de sueldo. No se invierte en móviles, entonces no hay presencia policial. Otro detalle, 20 años de deterioro. Hoy los delincuentes, sí o sí, para obtener el auto, disparan, matan. El tema del narcotráfico, cualquiera consume droga, cualquiera tiene acceso a un arma. La vida del delincuente, el delincuente lo sabe, el asaltante lo sabe, para que su vida para la sociedad no vale nada. Entonces, cuando va a robar un auto, no tiene problema de disparar, como le pasó a Lucrecia, como le pasó, pasó con UMA y con otros tantos casos. Pero insisto, ciudadano ruso, el problema es que te matan para robarte el auto. Y lo venimos diciendo todos los días, desde que mataron a UMA, yo personalmente vengo diciendo acá que el robo de autos con armas de fuego creció 32% y fue el delito que más creció. Nosotros venimos hablando acá siempre de el no podés pensarlo, pero cómo estar preparado mentalmente para no reaccionar, para entregar pero el auto. Pero nada te garantiza nada, porque vale además no sabés cómo vas a reaccionar, Gal. Esa es la otra. Digo, cuando en ese momento o te paralizaste y te quemaron porque no le diste lo que esperaban. Uno es cierto, y uno tiene que hacer como cierto proceso mensal para decir, bueno, abandonarse, sáquenme lo que vienen a buscar. Ni siquiera eso. Pero sabes, a veces que si digo, están los chicos arriba del vehículo, entonces por ahí una madre, un padre empiezan a los gritos para tratar de bajar al chico, y eso lo interpretan mal, no hay garantías. Y no puede ser que la negociación sea uno con el delincuente, ¿no? Estaba diciendo precisamente que
uno intenta bajar la idea de que uno tiene que mantener la calma, entregar el auto, no resistirse, y en este caso, se va a terminar de confirmar después, pero por lo que dice Carola, el simple hecho de querer sacarse el cinturón, no es una situación de nerviosismo, por decir, me saco el cinturón, hasta eso termina generando que te maten. Entonces es realmente ridícula la situación. Carola, nos avisás ante cualquier novedad, vamos a seguir ahí muy atentos, obviamente, centro de atención. Lamentablemente, cada mañana, cada día, cada jornada, tenemos que estar mirando lo que pasa en el conurbano, contando las historias y viendo, obviamente, el padecimiento de la familia. Sos prioridad ante cualquier novedad. Maxi, Juanpi, nos reencontramos. Maxi, nos reencontramos el lunes. El lunes. Juanpi, te quedas un rato más. Me quedo un ratito más. Dale. Nosotros tenemos información urgente.